si hay algún sitio dentro de África en el que haya que prestar particular atención, es en esa zona que está cerca del Cuerno de África. Allí hay un país, Etiopía, que es un país precioso y encantador, que algún día habrá que visitar, si tenemos la suerte de poder hacerlo. Y en Etiopía hay varias zonas, pero por esta parte donde está el río Aguas este, y un poco más arriba, en una zona que se denomina Afar, parece que es el centro en el que se han generado todas las novedades evolutivas que tienen que ver con nuestro linaje, pues probablemente en los últimos 4 o 5 millones de años. Ahí los humanos o sus antecesores llevamos viviendo millones de años. Ese sitio probablemente tenga el registro de la evolución de nuestro linaje, no solo más completo, sino más exhaustivo por la cantidad de tiempo que abarca. Bien, pues dentro de esa zona hay que hablar de un sitio que se llama Erto, porque en Erto se publica en hecho en 2003 el hallazgo de unos señores Homo sapiens a los que se denomina Homo sapiens idaltu, como era. Eso de idaltu está tomado de la lengua local y quiere decir algo como el mar. El Homo sapiens más viejo. Estamos en el año 2003, o sea, en esa parte de la historia en la que la aparición de nuevas evidencias en el registro de homínidos es muy intensa, aparecen muchas novedades, y una de las novedades que aparecen son un conjunto de tres cráneos, entre los que hay un pantil, y que tienen ese aspecto que muestran esas tres vistas del mismo. Podemos analizar esta vista lateral un poco y darnos cuenta, pues, que este señor tiene un cráneo bastante largo, pero relativamente bajo, tiene una protuberancia ahí en la zona supraorbitaria particular, parece que tiene un ángulo en el occipital, bueno, concreto. En definitiva, estos señores son calificados como Homo sapiens por el conjunto de sus características, por el sitio en el que se ha encontrado y además por su antigüedad. Y alto parece quiere decir en la lengua local el más viejo. Bueno, yo no sé si será el más viejo o no, pero yo cuando veo ese cráneo sé que tiene unas características que lo acercan bastante a nuestra morfología actual. De lo que tiene Homo sapiens idaltu, que más me llama la atención, no es un cráneo solo, son tres cráneos concretamente, creo que dos adultos y un infantil, si no me equivoco, y lo que tienen esos cráneos, que es llamativo, son unas líneas que se ven ahí en alguna de las fotos, unas líneas transversales, en unas fotos mejor que en otras, que tienen una explicación. Una de las cosas que más llama la atención de estos individuos es la presencia de algo que llama mucho la atención dentro de los estudios sobre los humanos antiguos, que son ese tipo de líneas que se ven ahí, o estas otras, alguna más por ahí, que se interpretan como cut marks, marcas de corte. Bueno, pues eso se interpreta como marcas de corte. Claro, esto de las marcas de corte de los humanos, pues tiene mucho morbillo. ¿Por cuál es la razón por la que un humano puede presentar ese tipo de marcas? Evidentemente, aquí estamos en el problema del canibalismo. A los que habéis optado por el tema del canibalismo, no sé si estáis aquí alguno, yo os he dicho que no quiero que me habléis de estas cosas antiguas, que no quiero que me habléis de las marcas de corte de la puerta, de las marcas de corte de hace cientos o de miles de años, porque yo tengo en cierta manera algunas dudas. Me da la impresión que hay una tendencia a manifestar con cierta intensidad la aparición de este tipo de señales para llamar la atención al público general sobre la propia cultura. Aquí ya todos estáis en un nivel en el que habréis hecho vuestros tanteos en el mundo de la investigación y probablemente unos os dediquéis a los líquenes, otro a las urracas del Orinoco y otro a cualquier cosa. Al final los científicos somos una gente pintoresca que perdemos el tiempo estudiando cosas que nadie entiende, la materia oscura o la dinámica de las galaxias o cualquier cosa o una reacción química concreta que tiene que ver con el Big Bang. Aquí cada uno somos, por decirlo en vuestro lenguaje, frikis de nuestra historia. Bueno, los estudios sobre humanos suelen ser muy llamativos, pero si los estudios sobre humanos además lo que nos dicen es que nos comíamos unos a otros y nos devorábamos, porque éramos una especie de monstruos sangrientos que nos gustaba que nos chorreara así la sangre, eso es horrible, pero es que a mí no me lo creo.
Entre esas marcas de corte, hay algunas cosas que parecen tener pintas distintas. Yo os invito a hacer varias reflexiones. Primero, para que las marcas de corte sean marcas de descarnamiento, que no de canibalismo, lo que tenemos que hablar es de que ese señor ha sido descarnado. A lo mejor ha sido descarnado por otra cosa, por intención nutritiva. Bueno, pues decía que hay que analizar varias cosas. Lo primero es que una marca de corte sirve para descarnar a un individuo, depende de dónde esté. Para descarnar a un individuo lo que hay que contar es en zonas de inserción musculares. Y aparte también que canibaliza un cráneo. Vamos a ver, es que yo voy porque uno de los cuadritos nos señala a la frente. Entonces, yo no sé qué hay que cortar aquí para canibalizar a alguien. Hay algo que cortar aquí, yo cortaría aquí abajo del cuello para separar la cabeza del tronco y luego seguir despiezando. ¿Cómo hace uno cuando compra un pollo? Vamos a ver, vamos a analizarlo con los términos más mundanos que se nos ocurran. No compra un pollo de la carnicería, coge el hacha esta de la cocina y hace plas, plas, y da los cortes, pero para hacer el corte no corta el pollo así, por cualquier lado. Bueno, pues un humano que quisiera consumir a otro humano no tendría ninguna razón por la que hacer un corte en el cráneo, porque aquí no hay nada que cortar, no hay chicha que nos pueda servir de alimento, no hay inserciones musculares, aquí no desarticulamos nada, como estamos cortando el cuero cabelludo con cuchillos o sirve de las películas, o la marca de corte no tiene ese sentido. Ya por aquí abajo puede que las cosas sean distintas, porque insisto, está la musculatura del cuello y puede ser más interesante. Eso es una de las cosas que me gustaría que tuvierais en cuenta cuando veáis algún tipo de evidencia de este estilo, del estilo de los humanos nos comíamos unos a otros hace muchos años. En primer lugar, lo que nos comparto siempre. La segunda cuestión es que aspectos deben tener unas marcas de corte que de verdad hayan sido marcas de corte. Si yo soy un humano y estoy cortando a otro humano con una lasca obtenida con cualquier tipo de caña líquida, sea mejor o peor la lasca, generalmente yo lo que voy a hacer es cortar en una zona, dar varios cortes, como se aprecia en esas líneas. Ahí parece que hay varios cortes y aquí también parece que hay varias líneas. Sin embargo, pensad que hay otro fenómeno que puede producir un efecto parecido, que es que el fósil haya quedado depositado en un lugar concreto y haya sufrido un arrastre con el terreno. Ese arrastre con el terreno también puede dejar una serie de estrías paralelas que quedan en una zona. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, pues en mi opinión hay una manera de distinguirlo, porque si yo soy un humano y tengo un dislítico, por muy hábil que sea, muy preciso que sea, a la hora de cortar, yo le doy los cortes. Y me han salido extremadamente paralelos esta vez, pero lo normal es que no me salgan perfectamente paralelos. De 10 veces que lo intente, esta probablemente sea la que mejor me sale. De manera que si uno hace cortes así, pues puede tener algún desliz y no dar todos los cortes perfectamente iguales. La probabilidad de que las marcas sean perfectamente paralelas es mayor si el fenómeno que ha pasado ha sido un arrastre. Así que yo buscaría marcas en lugares de inserción y no sé si estas que parecen así tan largas, estas sí que pinta, pero son muy paralelas, buscaría las que no puedan tan perfectas. Pero bueno, yo ya sabéis que soy muy escéptico de muchas historias y que no, como luego comidas. Bueno, no vamos a mencionar aquí, ya digo, aparece esta, aparecen los canibalizados, que son este adulto y este niño. Con los niños ya la cosa es mucho peor. Hay alguna noticia que dice que el canibalismo es el que tanto se habla en la puerta, que está dirigido a los bebés de los grupos contrarios. O sea, que somos devoradores de bebés de los demás. Se ha publicado un trabajo recientemente que dice que comerse a los niños de la tribu ajena es una estrategia de supervivencia, porque uno ataca a las bases realmente del enemigo y entonces comiéndoselos desde pequeñitos pues ya no llegan a mayores y no son tan enemigos. En fin, me parece una manera de traspasar las ideas de la sociedad actual al paleolítico un poco indiscriminada y además sin posibilidad de demostración empírica. Esto puede ser así o de cualquier otra manera. Sin embargo, pues está ahí en una revista de las importantes, de estas de altísimo impacto y esas cosas. Así que parece ser que algunos opinan que lo que hacíamos era comernos a los bebés de los demás, pero para hacerle la guerra, realmente. Yo no sé qué mente tiene la persona que haya sido capaz de escribir eso. No me parece que tiene un problema, pero
mejor es que se tomen unas vacaciones y se relaje o algo, porque plantear ese escenario de que nos vamos comiendo a los niños, a los bebés y a los demás, a mí me parece un pasado del que yo no quiero formar parte, yo prefiero venir de los peces o de los dinosaurios, me da igual. Bueno, pues ahí tenemos un gran infantil en el que aquí sí se concentra la marca de corte en una zona bastante propicia. No hay nada en la frente, no hay ningún corte en la frente porque en la frente no hay nada que cortar. Pero por aquí abajo sí. Entonces aquí la localización me parece más razonable y luego ya pues podemos valorar hasta qué punto esas líneas o estas de aquí son más o menos paralelas. Generalmente las marcas de corte han tomado mucha esencia en la literatura, mucho protagonismo en la literatura, entre otras cosas porque se suelen ver bien. Pero los que habéis hecho práctica de origen y evolución del hombre, habéis visto que no es tan fácil ver las marcas de corte. Que no tiene que acudir a la lupa binocular, a un esqueleto especialmente preparado, y entonces se le dice, mira aquí, y ahí aparece. El caso es que de unos años a esta parte, pues esto de las marcas de corte parece estar de moda, y bueno, pues que sepáis que hay criterios para valorar si eso que nos cuentan en los trabajos es estrictamente veraz o es una interpretación personal de lo que se encuentra. ¿Sí? Yo tengo una duda que a lo mejor es un poco rara, pero yo no sé cómo se descarnaría un bicho. O sea, yo si tuviera que hacerlo, supongo que daría un corte, cogería, iría tirando y despegando, pero no rasparía los huesos ni nada. Sí, tienes que ir tirando y despegando si vas raspando. Tú tienes que hacer un corte, una incisión fuerte en sentido perpendicular al eje del hueso, justamente en el sitio de inserción para tener algo de donde tirarlo, o sea, cerca de los extremos de los huesos, porque los huesos son nuestras palancas y los músculos y los tendones son las gomas que mueven esas palancas. Entonces hay que ir a cortar a los sitios donde hay una garantía de éxito. No cortamos así por cualquier lado, solo cogemos los dientes y nos vamos a ver. También hay restos en los que hay gente que identifica que están mordidos, pero por dientes humanos. Yo, la diferenciación, hombre, hay mordeduras de carnívoro que pueden ser identificables, si los huesos están roídos por algún ratoncillo o algo así, puede ser identificable, pero yo el llegar a decir que las marcas que hay en los huesos de dientes son humanos, no sé si probablemente haya criterios, pero lo que pasa es que yo no sé lo suficiente, ¿eh? Pero cuando mis colegas me escriben algo de eso, la verdad es que me llama mucho. Bueno, pues yo creo que hay dos cuestiones que hay que analizar y ahí os voy a dar mi punto de vista. La primera es que las marcas de corte son algo que se ve muy bien. Entonces, cuando de pronto se describen cosas que se ven muy bien, pues empiezan a ser muy frecuentes en la literatura. Y uno empieza a ver los trabajos de marcas de corte por todos lados. Segundo, el morbo. El morbo que a todos los humanos nos produce saber si nos comíamos unos a otros o no. Aunque ahora mismo nos parezca una cosa muy importante. Pero hay cierta atracción fatal nuestra por este tipo de cuestiones. Bueno, pues seguíamos contando eso que estábamos en 2003, que aparece eso, pero anteriormente ya se conocían muchos fósiles en África que se habían relacionado de cerca con nosotros. Uno de ellos es este cráneo de Brockenkill que tenemos la réplica abajo, lo podremos ver, examinar directamente. Que es un cráneo que, bueno, yo no sé, en función de la experiencia que tengáis aquí cada uno de esas cosas, pero tiene una pinta bastante humana. O sea, se parece más a un humano que a ninguna otra cosa viva que hay ahora mismo en la Tierra. Sin embargo, pues sí es verdad que hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ese reparto superhabitario parece que es muy llamativo, muy grueso. Parece más grande de lo normal. Si vamos añadiendo cosas, 1280 centímetros cúbicos es una capacidad craneal que está dentro del rango de variabilidad de los humanos actuales, pero está en la parte baja del cráneo. O sea que, bueno, cabría dentro de los humanos actuales, pero estaría en uno de los extremos. Además, si empezamos a ver la datación, pues ya tenemos un problema. Esto es un humano, siempre se ha llamado este hombre de Brockenhill Homo Rhodesiensis, o la tendencia ahora es llamarlo de esa manera. Y no está clara cuál es la barrera exacta entre la especie Homo sapiens y otras especies relacionadas y muy parecidas que pudieron estar en tiempos inmediatamente anteriores y que fueron probablemente las que dieron lugar a Homo sapiens. Homo rhodesiensis hoy está en la base de Homo sapiens. Sería lo inmediatamente anterior a nosotros
lo que dio lugar a nosotros, porque lo africano, y en África es donde aparecen las innovaciones. Vemos ese tono suprarrectal prominente y un agombamiento problemático que valoraremos en el laboratorio, si lo recordamos entre todos, a ver si somos capaces de ver cómo es de prominente ese agombamiento problemático, porque es que los cráneos humanos hay mucha variabilidad, porque los humanos somos muy variables, y el occipital con un reborde ahí, un tono occipital transverso, es decir, en sentido lateral de un lado a otro, en esta posición, que seguramente tendría que ver con la musculatura del cuello. Musculaturas del cuello más potentes requieren inserciones musculares más prominentes. Bueno, esa cresta no es una cresta como la que tiene un chimpancé o un gorila, sino que probablemente sea simplemente un lugar de inserción muscular. Pero sí es verdad que hay una especie de interrupción y eso puede ser un criterio de lo que nos sirva para distinguir el cráneo de nuestra especie. Conocíamos también más individuos que se atribuyen a estos Homo rhodesiensis. Este cráneo de Bodo está incompleto, pero yo ya digo que me parece un cráneo proporcionalmente muy bajo con respecto a su longitud, comparado con el anterior. Pero es que además la cara de este individuo, los pómulos, ese hueso, que es el que denominamos hueso malar, hueso zigomático en inglés, cuando se traduce directamente del inglés, es el hueso del pómulo debajo de los ojos, es tremendamente ancho. Y la nariz también es muy ancha. La apertura piriforme es también muy ancha. Parece además que tiene cierto pronunciamiento de una facial hacia adelante. Homo rhodesiensis no es una cosa completamente cerrada, tiene características con cierta variabilidad también, como nosotros. Estamos hablando de gente que tenía 200.000 años, que no estaba muy lejos de decir de Homo sapiens sidae. Tú has dicho Homo sapiens sidae que tenía 160.000 aproximadamente. Y aquí aparece este cráneo con un esqueleto postcraneal y con elementos de elemento del esqueleto postcraneal que se consideran ya muy parecidos a nosotros. También tenemos un toro supraorbitario prominente, pero también lo podemos tener nosotros en nuestra especie, y lo que sí hay aquí es una frente muy inclinada. Bueno, pues la frente inclinada para atrás o la frente más vertical tiene una componente sexual muy importante. Entonces resulta que si esto es un señor, pues es más normal que tenga la frente tumbada hacia atrás que si fuera una señora. Como no tenemos evidencias concretas de cuál era el sexo de este individuo, pues ahí estamos haciendo la interpretación de sus características de la especie, cuando lo único que tenemos es información sobre el sexo del espécimen concreto. Los malares, ya decía, muy anchos, tremendamente potentes.